Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, nuestros queridísimos cuando lo escuchas. Espero que se encuentren todos muy bien y que estén ya cerrando el día de la mejor manera y que todos, bueno, pues estemos ya con toda la actitud para poder descansar y arrancar, pues qué mejor que esta jornada ya, pues bueno, para arrancar, yo más bien que empiecen ya a descansar y ya desconectarse un poquito de lo que ha sido todos estos días de trabajo, idas, subidas y demás, para aquellos pequeñines y familiares que andan con toda la cuestión también de las escuelas y todo, pues bueno, también pues ya vamos a desconectar un ratito, a cenar, ¿no? Y poder disfrutar un poquito de la familia. Y bueno, pues así como estábamos diciendo de esta bienvenida a este su programa de Explorando Historias, pues siendo ya las 7:07 de la noche, y ya de este miércoles 9 de septiembre, pues estamos ya arrancando este programa con el cual, pues justo, ¿no? Haciendo de antemano, antes de saludar ahí a todos los que nos están escuchando, dos, tres amigos con los que tuve la oportunidad de platicar en estos días, pues ya lo prometido es deuda y justo la semana pasada estábamos platicando de esta exploración, de esta gran historia, que es de este producto que nos gusta muchísimo y que, pues, para estos días también fríos, ¿no? Ustedes saben, con las lluvias y todo, nos gusta muchísimo tomarlo calientito, y es de ese producto que llamamos el chocolate. La semana pasada tuvimos una exploración justo de este antecedente, de cómo, de dónde surgía esta idea del cacao y demás, que ya también estamos platicando, y que, bueno, pues en esta ocasión tenemos la segunda parte, sobre todo explorando un poquito esta idea alrededor de la cultura mexica y cómo por ahí tenía un gran impacto en todo ese desarrollo cultural, en toda esta cuestión de su forma y desarrollo de vida, y que, bueno, parte de eso es interesante conocerlo y que cada trago o cada mordida de ese chocolatito que nos echemos, pues estamos comiendo parte de historia, ¿no? Pero bueno, pues antes de abordar y explorarnos y navegar esta gran historia del chocolate, pues le mando muchos saludos, por supuesto, por ahí a mi esposa, a mis dos pequeñines, que como siempre digo, pues son los que dan ahí las ideas, dan muchas cuestiones de creatividad, sugerencias, de a ver, vamos a irnos por este lado, ¿qué te parecería esto? Y eso está excelente para que, bueno, pues todas las historias puedan estar frescas y podamos compartir, estos ratitos buenos y agradables, disfrutar, ¿no?, de entretenimiento. Un gran saludo también a todo el equipo de Caldero, ¿no? Y ahorita que estamos, esta gran idea por ahí de Chac, que le mando un gran abrazo de esta idea de los cross entre los programas. Y ahí tendremos la oportunidad también nosotros de estar participando con algunos invitados, por ahí estaremos igual en otros programas. Y por ahí estaba leyendo en nuestro chat, ¿no?, que siempre tenemos como cosas en común y ahí es donde se enriquece muchísimo el intercambio y todas estas ideas. Y bueno, pues qué mejor que disfrutar con toda la familia, decimos, y con todos los amigos de estas pláticas tan interesantes, ¿no? Y por ahí en Explorar Historias les tenemos una propuesta, va a estar interesante. Tenemos por ahí, ¿no?, una sorpresa en cuanto a los cross que vamos a realizar y ya estamos muy próximos para tener a estos grandes invitados. Entonces también un gran abrazo a todos ellos y a esta familia tan extensa y que va y va creciendo, a los nuevos, como siempre decimos, que están empezando, también bienvenidos a esta familia Caldero. Y lo digo porque creo que la semana, el 4 de septiembre, justamente este programa de Explorando Historias acaba de cumplir un año. Entonces, antes de platicarles y todo eso, yo lo platicaba ahí con Manu, quien estaba con su programa de entornos, y justo con Chac, el proyecto, y empezamos a tener ideas de cómo y demás. Y pues justo así nació Explorando Historias, y es increíble, platicábamos ya un año, se nos pasó de volada, la verdad, entre cosas, programas, ideas, sugerencias, en fin, y pues podemos decir que ahora ya no somos los no tan nuevos, y ahora ya entramos a la ronda del cumplimiento de años. Entonces, bueno, pues también un especial, ¿no?, para todos los que estamos en esto. Y bueno, con esta idea, pues un saludo, acabo de hablar también, les voy a hacer con amigos por ahí en Colombia, un fuerte abrazo de los que tenemos a todos por allá, Carol, cual tenemos un proyecto bien interesante, ya luego les platicaremos, también por supuesto a todos los
mis compañeros, ahí Alonso, el Gons, que le decimos, también un gran abrazo a este amigo de la infancia, ¿no? Gran compañero de tocadas, también, por supuesto, del buen rock and roll. A Pedro, también un gran saludo, su esposa Isabel, también, y a su pequeñín, ¿no? Que ya ni tan pequeño, pero también un gran, gran, gran abrazo. Y que bueno, pues ahí estábamos todos, justamente con esta idea de compartir y les digo, pues mandar estos grandes, grandes saludos. Y con esto, pues vamos a dar comienzo ahora sí a la exploración de esta gran historia que decimos que es la historia del chocolate, o la cosa. Y un poquito haciendo el recuento de los daños con esta idea, pues nada más y nada menos, recordar un poquito de qué era esta cuestión desde donde abordábamos como tres cositas, ¿no? Del programa pasado, para aquellos que están empezando a escucharnos, pues de dónde salió esta gran historia y este gran producto. Y justamente decíamos que la historia de la comida hoy en día se ha convertido en un tema pues ya académicamente respetable. Antes era como de, ¿a poco haces historia de la comida? ¡Ay, qué chido! Y hasta ahí. Pero ahora ya con estas corrientes de historia cultural, ahora ya estas corrientes de saber más de producto, significado y simbolismo, pues la historia culinaria ha tenido cada vez más una posición interesante dentro de esta historia y que eso nos ha brindado la gran oportunidad de explorar como en esta ocasión estos productos como es el chocolate. Y en este caso platicábamos que justo esta historia nacía, pues en concreto decíamos como con un árbol, ¿no? Este famoso árbol que se conocía como el Teobroma Cacao en 1753. Un gran personaje sueco, que era Carl von Linné, o conocido como Linneo, pues le empezó a dar ya pues, gran importancia, lo puso ya dentro de su clasificación europea, y ahí con eso, pues ya estaba empezando a surgir esta historia. De ahí comentábamos un poquito de que después de este surgimiento de este ya árbol, de este descubrimiento que hace Linneo, hablábamos ya sobre las diferencias que empezaron a abordar entre el cacao y el chocolate. Para esto, en Estados Unidos se había llegado a la convención que, aunque se lo observa, ¿no?, consistentemente, todos los productos antes de procesarlos eran lo que estaban a conocer como el cacao. Y una vez que se ya estaba el procesamiento de las semillas y ya se forma líquida o sólida, es cuando se convierte justamente en chocolate. Decíamos también que esta plática del cacao se refería exclusivamente al polvo, ya estas cuestiones que inventó en 1828 el holandés Conrad von Houten, y justo un poquito con esta idea para no confundir con el árbol de broma cacao, con el cocotero, los cocos cífera o algún otro producto que pues predominaba en la América tropical y que comúnmente también se le denominaba como coco. Entonces ahí es un poquito con esta idea de, y empezaban a diferenciarse y estos grandes pues, científicos empezaron ya a tener estas clasificaciones y a empezar ya a construir la historia de este producto. Entonces, empezamos con los olmecas, esta gran cultura conocida por las cabezas colosales y el jade, habían encontrado justo este producto originalmente pronunciado como cacaoa, y que posteriormente entre las cuestiones del comercio y los contactos culturales llega también a las zonas mayas, del clásico, y que empezó a ser conocido como un producto exótico, un producto de importación. Si bien el cacao también con esa idea empezó a adoptar también la importancia como el dinero hoy en día, ¿no?, las cuestiones de intercambio, y que poco a poco esa influencia también llegó a las zonas hablantes que se conocen como de los mixezoqueanos, y que en esas zonas, con esta región, también dotaron de una importancia pues, comercial, productiva, y que por ahí empezaron también a caracterizarse en una zona muy peculiar, que era un sitio Izapa, que estaba cerca del Pacífico, en la llanura costera, y que era una zona muy, muy rica y productora del cacao, y que eso también dio a que pues, la cultura de Izapan se dispersara por toda la región sur de la República, dando, ¿no?, un gran impacto de este producto, ya no solo como moneda, sino también ya empezaba a adoptar una figura dentro de la cultura gastronómica, y que poco a poco se le empezó a tener ya como un lugar dentro de la sociedad misma, dentro de la gastronomía,
y eso le fue dando una posición bien interesante a este gran producto. Inclusive mencionábamos que llegó a estar presente en el Popol Vuh, justamente en esta parte, como no solo como parte de la canasta de los mandados, sino que ya también como una sustancia reverenciada que había de llegar a ser, y bueno, realmente tiene un gran, gran impacto, y que posteriormente, inclusive en la narración del Popol Vuh, llegaron los dioses, lo encontraron en el monte de nuestras subsistencias. Eso, por supuesto, da, ¿no?, todavía más lugar a este punto tan importante, justo, ¿no?, en la cultura, pues ya, de estas regiones yucatecas. Y de ahí, pues justamente abordamos, pues, creciendo ya esa, pues ahora sí, importancia, mitología, ya como parte no solo de la canasta, sino que también como parte de estas cuestiones de creencias, ¿no?, entre los dioses, ya hasta convivía ahí el chocolate, pues fue cuando empezamos a descubrir ahora el impacto que iba a tener con una nueva cultura. Y esa nueva cultura justamente es, pues ya los mexicas, o comúnmente dicho para nosotros, esta cultura que conocemos ya en la historia como los aztecas. Y de ahí es cosa como muy importante, porque ahí con la cultura de los aztecas, ¿no?, ya comúnmente reconocida, el chocolate pues era una de las bebidas más importantes, y de hecho empezó a tener un equilibrio ahí casi casi como la lucha a ver de quién puede más, con el famoso ocli, o el vino nativo, que era justo otra de las grandes bebidas tan importantes para los aztecas, y que pues era moderadamente alcohólica, aunque la ebriedad, decía, dentro de la cultura, no era bien vista por la sociedad azteca. Y el ocli se hacía con el jugo de ciertas especies de agave. Los aztecas consideraban que el chocolate era una bebida mucho más deseable, ¿no?, este, les decía yo, como tipo vino nativo, que es el ocli, y el chocolate para ellos inclusive llegaron a decir que era un poquito más deseable, sobre todo para los guerreros, y aquí lo interesante de ahora el nivel que adopta el chocolate, para la nobleza. El ocli, a pesar de que no estaba bien visto las cuestiones de la piedad, no estaba totalmente prohibido, chichana y por supuesto, rayitos, aunque pues estaba permitido, por ejemplo, para los ancianos o también para algunas festividades de los dioses, pero sí dentro de la cultura mexica, la pena para la embriaguez, ¿no?, pues, chéquense ahí, era la muerte. Entonces ahí es justo como empieza esta parte que pues ya darle más relevancia sobre todo al chocolate, justo por esta, ¿no?, y dicen algunos, esa rareza. Por un lado, pues sí, permites el ocli un poquito para las festividades, pero no permites que se embriaguen, ¿no? Pero ahí está la pena de muerte si lo hacen. Y fuera lo que sea ahí en estas ideas, sobre todo con los mexicas, pues el chocolate también empezó a tener esta, pues, producto más deseable, ¿no?, comparado con este ocli o vino, ¿no?, dirían por ahí, muy semejante. Y también dándole más importancia, y aquí está otro de los ejemplos de cómo también fue el chocolate adoptando una mayor posición, y en sí ya frente al ocli en la cultura de los mexicas, está ahora con un cuento de Nezahualcóyotl. Se dice por ahí que en este cuento de Nezahualcóyotl, quien huía de invasores, se encontró con una mujer y que enfurecido, ¿sí?, al descubrir que estaba cultivando agave, ¿no?, para poderles vender ocli, fíjense que ahí Nezahualcóyotl la mató. De modo que el chocolate se convirtió en ese sustituto de mucho éxito y culturalmente aceptable entre los niveles más altos de la sociedad, aunque por ahí dice, o les decía, antes cierta ambivalencia al respecto. Y esto, según uno los cuenta, hay que acordar que venimos de estos relatos de los cronistas o de los sacerdotes que estaban durante la conquista, pues nos los cuenta el padre Durán en una historia a mediados del siglo XV, ¿no? Y hay otra muy curiosa también, sobre todo porque es cuando Moctezuma Wilhuicamina, llevado por la curiosidad sobre el origen de su propio pueblo, mandó a una expedición de cuenta de 60 hechiceros a buscar la famosa tierra de Aztlán. Al parecer descubrieron una isla en medio de un lago, y ahí había un cerro, Coloacán, donde aún vivía, cuenta esta historia, la vieja diosa Coatlicue.
el custodio que siguiera, ¿no?, ahí cuidando toda esta cuestión, pues los hechiceros descubrieron que apenas podían caminar por todo el territorio que estaban ahí y sus pies se hundían de alguna u otra manera en la arena. ¿Qué sucede? Pues ahí les cuento, porque dice que tras, ¿no?, y cuenta un poquito esta historia de Moctezuma, que fuéronse tras el viejo, y el cual empezó a subir por el cerro arriba y con gran ligereza y pesadumbre, ellos tras él sahondando por la arena con gran pesadumbre y trabajo. El viejo, volviendo la cabeza, dijo: ¿qué habéis comido, mexicanos? ¿Qué os ha hecho tan pesados? ¿Y qué coméis allá en vuestras tierras? Contestan: señor, comemos las viandas que allá se crían y bebemos cacao. El viejo le respondió: esas bebidas y comidas os tienen, hijos, graves y pesados, y no os dejan llegar a ver el lugar donde estuvieron vuestros padres, y eso os ha acarreado la muerte. Y esas riquezas que traéis no usamos acá de ella, sino de pobreza y llaneza, ¿no? Y nos sigue contando que el viejo les arrebató sus paquetes, los llevó ante la presencia de la vieja y fea diosa, y ellos la animaron. Y para que lo veas, te envía estas cosas y presentes, que son los bienes y riquezas de tu hijo maravilloso Huitzilopochtli. Y decidme, hijos, ¿esto que traes es de comer? Ellos dijeron: señora, de ello se come y de ello se bebe y lo demás se resuelve con ello y a veces se come. Eso es lo que tenéis apesagados, hijos míos, y ha sido la causa de que no hayan, ¿no?, podido subir hasta acá. Entonces es una de las grandes ahí historias que tienen, sobre todo cómo le adjudican, ¿no?, esta idea de la comida del cacao y cómo a su vez, por un lado, bueno, pues sí sigue siendo una bebida que le empiezan a adjudicar para los nobles y para los guerreros, pero a su vez está interesante en esta historia que nos cuentan y que nos ha llegado, sobre todo esa pesadez, ¿no?, de que, ¿no?, teniendo eso, pues nunca iban a llegar a la misión que tenían de llegar a descubrir, ¿no?, la tierra de origen, esta famosa Aztlán. Y por ende, pues estaban sufriendo y sufriendo. Bueno, pues ahí está esta historia, que se le informó todo esto a Moctezuma, y es parte de las tradiciones que nos ha llegado en relación a la historia del chocolate. Por otro lado, una de las grandes obras botánicas, ya llegando para ahí tiempos más de Renacimiento, que fue compilada por Francisco Hernández, médico real, se cuenta que fue médico de Felipe II de España, y que él, ¿no?, pues haber escuchado también toda la, pues, la riqueza, ¿no?, fauna y flora que existía, por supuesto, acá en el Nuevo Mundo, pues fue enviado por Felipe II para el año de 1570, imagínense, ahí en el barco, sacándose justamente para esta gran aventura, a buscar plantas medicinales. Y llegó, se cuenta por ahí, unos 2 años después, y se quedó hasta 1577. Al parecer aquí, ya después de su visita y de descubrir todas estas grandes historias, bueno, toda esta gran cultura gastronómica, realizó una obra muy, muy famosa que se llama Magnus Opus, que es sobre las plantas de la Nueva España. Al parecer esta obra contenía, por ahí, descripciones de más de 3.000 especies, imagínense, ¿no?, toda la gran maravilla que se encontró con todas las nuevas especies, ¿no?, con los, esta idea del teobroma cacao, en fin. Y contenía muchas descripciones junto con sus nombres en náhuatl y estaban ilustrados ahí lo rico de este documento por artistas nativos. Sin embargo, se cuenta que esta obra pues tuvo un percance a lo largo de la historia, creo que se quemó y han llegado pequeños extractos, desafortunadamente, pero eso ha permitido un poquito reconstruir este Magnus Opus, ¿no?, por este gran personaje que es Francisco Hernández, y nos ha brindado la oportunidad de poder explorar un poquito estas descripciones, ¿no?, estas plantas que después tenían. Y al parecer, en esta obra que nos ha llegado, los informantes mexicas le dieron justamente a Hernández el nombre general del árbol de cacao. Para ese entonces, ahí, hijo, a ver si me sale, y a este sí lo voy a leer, mucho cuidado, porque los informantes le dieron ese nombre, que era Cacahuacahuatli, ¿no? Ya no me hagan repetirlo, pero justamente le dieron ya conocimiento, como les decía el programa pasado, la historia del cacao se iniciaba en un árbol. Los mexicas le dieron esa información a Hernández y además le hablaron de 4 variedades, inclusive, ¿no? Cacao de madera, cacao de maguey, cacao flor, cacao de la tierra.
Y también empecé a descubrir, ¿no?, cómo ya este producto pues tenía esta gran diversidad, que se traía como mercancía, que se traía como tributo, a veces como ambas. Y Hernández detalla las supuestas virtudes terapéuticas del árbol de cacao y de todos los productos. Y hay de estas variantes que le contan los informantes, es decir, de madera, maguey, flor, de la tierra. Y Hernández, en esa rica obra, el Magnus Opus, justo empieza, ¿no?, a brillar por esa riqueza de virtudes que le da terapéuticas a este árbol y a la medicina en sí, ¿no?, a de los mexicas, que bueno, esa es otra gran historia sobre toda la cuestión medicinal y cómo ha llegado, sobre todo para la actualidad. Otras fuentes, junto con Hernández, nos cuentan que para los mexicas había muchas cuestiones de tributos en cacao para toda esta población. Inclusive por ahí cuentan que en las tierras huastecas, en la costa de Veracruz sobre todo, donde se había apoderado a Huitzotl, otro gran personaje de la cultura mexica, estaba por ahí una zona también maya, más concreto los mayas putunes, y que también eran mercaderes en esa región. Al parecer ahí, justamente el cacao se obtenía mucho por ese comercio y era un lugar donde también estaba con mucho fruto de intercambio y demás, y que los mexicas lo veían también como una gran, gran, gran oportunidad. De hecho, en una sociedad, ¿no?, como esta, los mexicas, cuando los granos servían lo mismo como dinero, ¿no?, que para preparar una bebida de clase alta, la cantidad de cacao que se lograba obtener en los almacenes reales, ¡uf!, por lo menos en las tres ciudades de la Triple Alianza, ¿no?, justamente era enorme, 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 nos cuenta. Para hacerles una prox, por ahí en la investigación sobre esta historia, digo, ahorita las cantidades son más ad hoc a lo que tenemos, recordar que el sistema numérico que llegó de los mayas, de los mexicas, bueno, pues fue cambiando. Entonces, por ahí más o menos un aproximado. En la corte de Nezahualcóyotl, el rey de Texcoco, justamente el conteo, según Juan de Torquemada, había 11.680.000 granos de cacao anuales que llegaban a esa región. Por otro lado, otro de los grandes cronistas, Francisco de Cervantes de Salazar, ¿no?, que estaba con todo este contacto de Moctezuma Xocoyotzin, él contaba que había un aproximado de 40.000 cargas, ¿no?, aprox, contra las 486 de Texcoco. Y otro gran, ¿no?, contador de historias por allá, Bernal Díaz del Castillo, nos afirma, ya saben, la historia verdadera para todos ellos, pero él nos comenta, sobre todo, que solo para los soldados de la Guardia de Moctezuma se destinaban cada día más de 2.000 recipientes de chocolate espuma. O sea, ya cada vez era como este producto más rico, por eso esas zonas de la Huasteca que empezaban a tener en comercio, pues donde chicas lo veían muy rico, obviamente el contacto del sur. Entonces era un producto ya más allá de la moneda, tiene un peso ya para estas cuestiones de comida, para estas cuestiones ya para la nobleza, que era donde estaba, y para los guerreros. Por otro lado, nos cuentan ya épocas de la conquista, justamente con un gran personaje que se involucró en ese proceso, que era Pedro de Alvarado. Él llegó a contar que justamente en una noche, cuando el gobernante azteca estaba cautivo en su propio palacio, unos 300 sirvientes indígenas de los españoles que los irrumpieron en el almacén, ¿no?, justamente ahí de, y trabajaron hasta que salió el sol para llevarse todo el cacao que pudieron, ¿no?, en este como saqueo. Eso, cuentan, llegó a oídos de Pedro de Alvarado, quien obtuvo ayuda, ¿no?, de un tal Alonso de Ojeda, y en esta historia se llevaron, según, ¿no?, y acuérdense ahí esta cuestión, es según, 43.200.000 granos de cacao, ¿no? Entonces, ¡zas! Ahí es cuando, bueno, ya saben que digo, las cuentas y cifras son, pues van variando, pero justamente en esa idea nos da por lo menos una referencia más o menos de la cantidad ya de granos y la importancia que estaba teniendo este producto en los almacenes mexicas y cómo poco a poco fue adquiriendo ese gran significado para la nobleza y los guerreros que se le fueron a tener. De hecho, por ahí, en uno de los relatos,
existen, que fueron como 50 personas, presumiblemente dicen también, cuentan que se guardaba el cacao en compartimientos grandes a manera de cubos de mimbre y de tamaño tal que superaban el de 6 hombres y recubiertos de una plasta de barro por dentro y fuera, colocados en una forma que era una maravilla verlos, ¿no? Nos cuentan por ahí. Usaban como almiares para el maíz y otros propósitos. Buena parte de lo que en ellos se guarda, se conserva fresco, se abren por un lado más que por encima y se les emplea más como hórreos. De la intemperie los cubre un terrado plano. Alonso de Ojeda, al ver despuntar el alba, se puso en marcha y con un sable cortó las bandas que cubrían los compartimientos y prestamente quienes buscaban cacao llenaron las mantas que tenían previstas. Vaciaron 3 compartimientos con 600 cargas, conformada cada con 24,000 pesos. ¿No? Esto es lo que Alvarado y sus compinches se llevaron esa noche y que nos llevó a estos 43, ¿no? Es decir, ya 1,200,000 granos de cacao. Y esto es una narración ahí de estas crónicas que nos han llegado y nos hace ver, ¿no? Justo esa cantidad que guardaban y de cómo, ¿no? Tal cual los dicen ahí, llenaron las mantas que tenían prevista y vaciaron 3 compartimientos. Imagínense la cantidad y la importancia del producto que empezó a tener en estos almacenes tal cual de los mexicas. Y pasando un poquito más del trato sobre estos productos, ¿no? Más allá de las cantidades y cómo empezaron ya a tenerlo como producto moneda, también está un datito por ahí de cómo preparaban el chocolate de los aztecas, ¿no? Hay un poquito el método azteca, pues no era, cuentan, no era muy diferente a cómo lo trabajaban los mayas, aunque había una diferencia muy peculiar que parece haberse bebido frío y no caliente. Recordamos que comentamos que justo con la cultura maya del clásico, muchos afirmaban, ¿no?, que el chocolate sí lo tomaban caliente, ¿no?, y que muchos cuentan, no, sí, hasta desciframiento de los códices y de las vasijas que nos han llegado y están en algunos museos, afirmaban que se tomaba caliente. Bueno, va. En el caso de los mexicas, más bien era una beberse frío. Y una de las primeras noticias sobre esta bebida cuenta que es como de un conquistador anónimo por ahí en 1555 aproximadamente, y que justo él contaba esta idea de que al parecer era una de las diferencias que se tenía en comparación de cómo lo tomaban con los mayas, ¿no? Y este conquistador agregaba que el chocolate tiene un mayor gusto, eso sí, ¿no? Él sí decía, y cuenta ahí en sus crónicas que se le llamaba un caballero de Hernán Cortés, que más o menos en 1555, 1556, pues sí agregaba que el chocolate tenía un mayor gusto si se tomaba caliente que serenado, y que así iba a ser por su naturaleza. Como que esa idea de naturaleza todavía estaba ahí viéndose cómo había esta conexión, pero según los informantes, por ejemplo, de otros grandes cronistas, el chocolate de alta calidad, ahora sí ya hablando de estas recetas, cuando se preparaba llamas para las altas esferas, tenía un nombre muy peculiar, y a ver si me sale. El nombre peculiar que le daban al chocolate para las altas esferas, ¿no?, para el estrato más alto de la nobleza, los aztecas y demás, se llama tlaquetzali, es decir, cosa preciosa. Y el vendedor o aquel que se encargaba de esa preparación lo preparaba justo como de una manera muy, 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 muy específica. Y cuentan aquí que el tlaquetzali, según informantes nativos, le contaron, ya saben cómo es la historia, que estos le cuentan a los cronistas lo interpretan, y de ahí nos llega más o menos esta crónica de todo. Y según esto lo preparaban con, y nos dicen, moliendo los granos de cacao, los quiebran, trituran hasta hacer de ellos polvo. Antes los había apartado y escogido de entre los más sanos, los humedece y vuelve a remojarlos, añade más agua, pero poco a poco, los deja airar, los triba y los mueve hacia adelante y hacia atrás, vuelve a serenarlos y bate hasta que se hace espuma, se aparta con la mano, lo endureza y seca y luego torna a verterle agua
y luego pónese a batir, ¿no? Entonces, es otro de los relatos, sobre todo de cómo preparan esta, pues ya, digamos, chocolate para los nobles, esta cosa preciosa, la Quetzalli, que empieza a tener un gran impacto. Y su contraparte, cuentan que como parte de la cultura mexica, el producto de baja calidad, por decirlo así, dicen los informantes, se mezclaba con algo que se llama nixtamali, o le llamaban así, y agua. En otras palabras, se hacía con atole de maíz, con chocolate. Esa mezcla era para ellos el chocolate de baja calidad, es decir, ya para el pueblo en general. Y que añaden que cuando el chocolate era malo, pues las burbujas o las burbujas de la espuma reventaban, y eso también daba señal de que ese producto era de baja calidad, ¿no? Pero eso sí, para muchos no deben de haberlo tomado así, o porque también contaba otro de los antepasados, digo, estos son cronistas, San Andrés del Castillo, Torquemada, esta Motolinía también contaba mucho de esto, de que lo tomaban así. Y de hecho Motolinía, este otro, ahí, se llama Fray Toribio de Benavente, él decía que había notado que el chocolate, eso sí, era una bebida de gran regalo entre los indios. Y él decía que lo tomaban pues, de manera continua, ¿no? Y que molido con maíz o con otros granos, que iban también bien molidos en esta mezcla, y servía para preparar una bebida que les gustaba muchísimo. Ahí está lo interesante, porque es cuando se habla de que sí había mezclas justamente con el cacao. El chile, también todavía como lo hacían los mayas, se utilizaba también para darle un cierto sabor de picor. Ahí me llevaría la tarea de preguntar esa receta a nuestros queridísimos amigos chef. Y si me animo a probarlo, ahí veré. Porque dice que sí le da un cierto saborcito con este picor, ¿no? Dice, pues vamos a llegar a probarlo. Y que pues finalmente le da algo de esencia. Habrá que ver, ¿no? Yo nomás me lo he tomado más natural. Y sí caliente. Si me voy a salir calientito. Yo no sé ustedes. Y bueno, esas son algunas, como va teniendo justamente esta importancia, y que poco a poco también este gran chocolate, pues, les decía, empezó a tener esa diferenciación, inclusive entre clases, ¿no? Entonces también el producto, que si de por sí era masivo, como lo contaba, ahora resulta que también está el de alta y el de baja, ¿no? El de alta calidad y el de baja calidad. Algo curioso que encontraba por ahí en esta historia era la parte del famoso molinillo. Yo me acuerdo de aquí, vuelvo a saludar a mi esposa que hace un chocolate, ¡uf! ¿No? Riquísimo. Porque de repente la veo y justamente con el famoso molinillo para hacer el chocolate, ya ahí la ve uno, ¿no? Dura y dale, le encanta, ¿no? Y resulta ser que esta cuestión del molinillo aparece más tarde, ¿no? En esta primera de cómo lo hacían y les contaba yo de los granos que les narraba estas historias de que nos llegan las crónicas, nunca se había mencionado las cuestiones del molinillo. Resulta que aparece un poquito más tarde, hacia 1571, digo, más o menos para ubicarnos, y es como lo cuenta un personaje que se llama Alonso de Molina. Es ahí donde se empieza a descubrir los primeros nombramientos del molinillo para la preparación de chocolate en América y en Europa, ¿no? Que también fue introducido en estos intercambios comerciales que se realizaron desde Colón hasta, pues, más adelante, coloniales, ¿no? En esta época del virreinato. Cuando el jesuita Francisco Javier Clavijero, fíjense este personaje de ahí, también a todos los saludos de la Ibero, cuando el jesuita Francisco Javier Clavijero publicó su informe sobre la vida y la historia de México, ya más adelante en el siglo XVIII, en italiano, él sí ya hace una descripción del uso del molinillo, aunque cuentan que omitió la técnica, es decir, de vertir el líquido en las vasijas a otras para producir una buena espuma, ¿no? Entonces, ahí hay que seguir las versiones, pero no, ahí los que hacen muy, muy rico el chocolate nos pueden compartir, sobre todo esta idea de que sí, ahí está la técnica. Yo veo mucho, que tengo la oportunidad también de ir por ahí, Tabasco, Oaxaca, estas regiones, donde sí, ¿no? Se viene el chocolate y lo van alzando hasta arriba. Y sí hay una técnica para derretir justamente el chocolate. De hecho, le mando un saludo también a mi suegra, porque creo que los dos en algún momento hace tiempo platicamos de justo que nos encanta ver cómo lo sirven y se va hacia arriba.
Y es padrísimo ver cómo se vierte el líquido en esta vasija y le queda esa espumita que bien nos narran desde el siglo XVIII y que era una técnica, pero que curiosamente no se contaba todavía en estas técnicas, salvo el uso del molinillo, ¿no? Y con eso también dijeron que se agregaba ya en estas historias, ¿no?, de clavijero y demás. Había ya también otros saborizantes que les empezaron a agregar. Se podía agregar maíz, se podía agregar semillas molidas de ceiba, aunque por ahí otros también, les digo, todavía rescataron las cuestiones del chile, pero, como decía, no eran de la categoría del la quetzal, ¿no? O sea, de alta calidad, el máximo nivel de las bebidas de cacao, decíamos, las que pedían a los señores. Más bien estos saborizantes de especies quedaban para las mezclas de lo que se consideraba el chocolate para el pueblo, ¿no?, o de baja calidad. Era una de esas características que empezaba a tener en esta cultura, muy bien interesante, y repito que era como que esa, ¿no?, vertiente que le iban a, que se iba a tener. Entonces, muy, muy curioso. Y hablando de esta idea, ¿no?, y conexión sobre cómo el chocolate iba hacia las eras, ¿no?, les digo yo, postecas, tlatoanis, etcétera, los informantes que le informaron, por ejemplo, a Sahagún, inclusive le dieron todo un listado de chocolate que se le servían a los gobernantes. Está, está curioso. Por ahí Francisco de Hernández, hablando de estas recetas que estaban por ahí, inclusive también mencionaba que daban tres saborizantes. El pétalo grueso de la flor, ahí se los leo, este que es Timbopetalum pendoliflorum. Parece que estoy diciendo un hechizo de Harry Potter, tal cual. Pero era el pétalo grueso de la flor, que también era considerado como un saborizante. Está otro que es la vainilla, que también ya empezaba a aparecer como un saborizante en el chocolate. Y el tercero era el mecasochil, que era flor de cordel. Y ese era el tercero y como de los más característicos en las mexicas. Y le daban ya un toque todavía mayor, ¿no? Si decíamos que el chile, bueno, acá aparece esta flor, la vainilla, y esta que era la flor de cordel, el mecasochil. Entonces está ahí ya con una gran, gran, gran mezcla, nos da ahora ya una gran variedad de cómo este producto fue creciendo y por qué los almacenes estaban llenos y repletos de estos granos. Y también, ¿no?, el chocolate ya con estos saborizantes que estaban, y la técnica, y además que poco a poco se fue descubriendo, y el molinillo. Ya más en todo empezamos a explorar estos cronistas durante la época de Moctezuma Xocoyotzin. El chocolate se servía mucho para los gobernantes en varias ocasiones durante los festines o banquetes, no al final del festín, y que cualquier señor podía beber también el chocolate. En los banquetes que daban justamente los postecas, solían incluir cantidades de bebida de chocolate. Impresionante, se encuentran los cronistas, las jarras y vasijas que daban esta bebida en todos estos banquetes, y sobre todo porque no había, ¿no?, un orden, que si al principio y al final, que nos servían en varias ocasiones para justamente ambientar toda esta comida que tenían, ¿no?, con toda la clase alta. Los guerreros, por otro lado, también eran otro grupo al que se les permitía consumir chocolate de alta calidad, y el cacao era también muy habitual en las raciones militares. Entonces ahí también empieza a tener mucho esa conexión y poco a poco pues ya eran las dos clases que podían disfrutar de la bebida cinco estrellas, su esencia, guerreros, postecas y esta gran élite, ¿no? Y mientras los demás pues ahí seguían con esas saborizantes y mezclas que podían ir saliendo y que fueron descubriendo y que muchos, ¿no?, poco a poco nos fueron llegando, aunque, hijo, sí se los recomiendo, pueden ahí el chocolate natural, frío también sabe caliente. Alguna vez que lo tomé frío, creo que sí me vieron como bicho raro. Sobre todo creo que alguna vez que probé un chocolate de ¿cómo se llama?, de Oaxaca, y sí cambia de sabor impresionante. Sí, si no han tenido esa experiencia en el paladar, háganlo, porque sí, uff, la verdad es que está muy, muy, muy rico. Y sí, insisto, sí le da un sabor muy, muy diferente y cambia, ¿no?, total la sensación, ¿no? Ahí lo recomiendo, échenselo, nada más. Y bueno, ahí aprovechando, pues le mando un saludo por acá que está Angie, también, barra un gran saludo y abrazo.
sobre todo para ahí, les decía yo, a toda la familia Calero apoyándonos entre unos y otros. Y con esta idea del cacao, en el símbolo y en el ritual en los mexicas, también empieza a tener un poder en las cuestiones muy peculiares. Hay un códice, ¿no? Les cuento por ahí, que se llama el nombre de Llevar y Mayer, no me falla, donde está el árbol del cacao. Pero este árbol del cacao es cuando empiezan a darle como un simbolismo ya mucho más religioso. Y como les decía, la historia del cacao empieza con ese árbol, ¿no? Si bien los botánicos lo llamaron sobrema cacao, aquí en este códice, ya más conectado con la cuestión religiosa, lo describían y lo dibujaban como un diagrama cósmico, tal cual, dispuesto hacia las famosas cuatro direcciones, ¿no? Y el centro. Y contaban que el árbol del sur, ¿no? Que era la dirección de la tierra de los muertos, se asociaba con el color rojo, el color de la sangre. Aquí ya hacía esa conexión desde los mexicas y un poquito también con los mayas, empezaba a conectar justo el chocolate, en esta cuestión líquida, con el color rojo de la sangre. Y en este códice, y en este dibujo, y en este diagrama del árbol, bien interesante, porque nos cuentan que en la cima del árbol hay una pequeña guacamaya, que es el símbolo de las tierras calientes, donde se cuenta que venía el cacao. Mientras que a un lado de ese árbol está de pie Mictlantecuhtli, que era el señor de la tierra de los muertos. Y entonces por ahí empezaron a asumir también ese significado, ¿no? Y esa conexión con la sangre y la tierra de los muertos. Inclusive decían que los sacerdotes lo usaban, ya saben, ahí en sus lenguas, idiomas, dicen mucho con estas cuestiones retóricas, utilizaron el Yolot Estli, es decir, corazón sangre, para nombrar al chocolate, ¿no? Entonces ahí se le empezaba a dar esta pues, aplicación y este de cuestiones de simbolismo. Y el fruto del cacao era un término simbólico y que era usado en el ritual para designar el corazón humano. Fíjense ahí nada más. Y que se arrancaba en el sacrificio. Entonces ahí es donde poco a poco se dieron estas ideas y estas conexiones. Un personaje, también estaba por ahí, historiador, era un poquito vago en sus relatos, pero podría decirnos que también esta cuestión es de explicación más probable, sería que ambos pues, contenían líquidos preciosos, y bueno, esto, por eso se hace también esa conexión sangre-chocolate, pero, fin y al cabo, es la interpretación que se le da, y que, lo cual nos da esa conexión mitológica, podemos decirlo de alguna manera, esa conexión con el mundo de los muertos, y sobre todo esa relación, ¿no? Del fruto, el corazón, el líquido y la sangre, en estas cuestiones rituales que era sumamente importante. De hecho, ¿no? Hablando sobre esta conexión chocolate, sangre, corazón, ¿no? Rituales, había o nos cuentan por ahí un ritual que existía en Tenochtitlan, el cacao. Y por ejemplo, Tenochtitlan, que el cacao se asociaba justamente con la extracción del corazón. Y se cuenta que una vez al año se escogía a un esclavo, cuentan que de cuerpo perfecto, ya, bueno, whatever that means, para personificar al dios Quetzalcóatl. El caso es que estaba un esclavo que era personificación de Quetzalcóatl. Y que se cuenta que durante 40 días andaba vestido con los ropajes, las joyas, como si fuera el dios, y que inclusive lo trataban como si fuera el dios mismo. Sin embargo, en las vísperas de su sacrificio, los ancianos del pueblo le advertían que iba a morir, y tras cual justamente debía bailar pues, una danza y que debía asumir como esa felicidad y no, pues estamos todos felices para hacer toda esta cuestión de ritual. Y por ahí nos describen, ¿no? Y les cuento por ahí un poquito, como este macabro remedio cuenta, ¿no? Y si notaban que ponía ese melancólico, que no bailaba ya con la alegría de antes, la felicidad y el gusto que ellos querían ver, hacían un hechizo pagano y repugnante para él. Pasaban con presteza a procurarse los cuchillos que usaban en sus sacrificios y les lavaban la sangre a ellos a deriva. Y con esta agua corrompida preparaban un calabazo de chocolate que le daban a beber. Se dice que esta bebida pronto hacía efecto en él, pues perdía su conciencia en buena parte y olvidaba lo que se le había dicho. Nuevamente sus ojos se alegraban y tornaba a bailar con alegría. Se cree de esta manera que así se entregaba a la muerte con gusto y placer bajo los efectos de aquel hechizo presente en su bebida
la cual era llamada Itzapacatl, agua de cuchillos de obsidiana, y esta bebida le era ofrecida, pues se tenía por mal presagio que el hombre se entristeciera al advertírsele lo que iba a ocurrirle. También se creía en este caso, se avecinaba una desgracia futura. Entonces, ahí para que vean también cómo se aventuraron a esta super relación, ¿no? En cuestiones de la muerte, de parte de sacrificio y cheque, ¿no? Con esta agua corrompida preparaban un calabazo de chocolate que le daban. Entonces, ahí tenemos ese gran significado, cómo también formaba parte de los rituales. Y que, pues, simplemente en este punto final, en las cuestiones de los aztecas y la importancia y la historia del chocolate, todavía había otro nivel de referencia simbólica para el cacao chocolate, ¿no? No solo este dentro del sacrificio. La realeza y la nobleza, ¿no?, sentían mucha devoción por la música, canto, danza y poesía. Inclusive, ¿no?, pues cuando recitaban y todo, los acompañaban grandes tambores, todo. Y los poemas escritos por Nezahualcóyotl, justo hay algunos donde mencionan también el chocolate florido, que era una metáfora de lujo y la sensualidad, y que era claro, ¿no?, también que todos debemos de tenerlo, y a su vez lo vuelven a relacionar con la muerte, porque debemos de perecer en esta tierra. Y como manera de cierre, pues justamente terminemos esta exploración con una canción, obviamente no se las voy a cantar, pero se las leo, del mismísimo Nezahualcóyotl, donde dice justamente: amigos míos, poneos de pie, desamparados están los príncipes. Yo soy Nezahualcóyotl, soy el cantor, soy papagayo de gran cabeza. Toma ya tus flores y tu abanico, con ellos parte a bailar. Tú eres mi hijo, tú eres Yoyontzin. Toma ya tu cacao, la flor del cacao, que sea ya bebida, hágase el baile, comience el dialogar de los cantos. No es aquí nuestra casa, no viviremos aquí, tú de igual modo tendrás que marchar. Y eso, ahí está otra vez este grande vida y, como les decía, este gran conexión hacia la tierra de los muertos, que también estaba, ¿no?, en esta ideología y mentalidad de los mexicanos. Y con eso, pues exploramos esta segunda parte más hacia la historia y su rol con esta gran, gran, gran cultura mexica, con esto que nosotros denominamos como aztecas por tradición, por ahí de los españoles, pero bueno, fin al cabo, más allá de eso, es cómo entraba, ¿no?, el rol de chocolate, cómo entraba en esa filosofía, y como siempre digo, pues cada vez que tenemos algo a la mano, todo está lleno. En este caso, el chocolate y el cacao, todo lo que nos está brindando, todo ese panorama de la cultura, todo ese panorama inclusive ideológico en el cual hay detrás de este gran producto, pues nos ha invitado a explorar estas grandes historias. Y entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles por acá el haber explorado conmigo esta pequeña historia, ¿no?, su segunda parte, y por supuesto mandar saludos a todos aquellos que estuvieron por acá. Ahorita no tengo a la mano el cel, ¿no?, de hecho lo tengo ahí como, ustedes sabrán, lo tengo ahí como cámara, pero pues le mando a todos los saludos que estuvieron por acá conectados. Un gran abrazo, por supuesto, a la familia, ¿no?, tanto por acá, de mi esposa y todos, primos, amigos, etcétera, la familia Caldero por el otro lado, y como siempre, un gran, gran, gran gustazo estar con ustedes, pasar un buen ratito, y en honor a estas dos historias que contamos en nuestros programas, pues vayan, aventúrense y exploren esta historia bebiendo un poquito de chocolate caliente para descansar este miércoles, siendo ya las 7:55, y vámonos a descansar. Entonces nos vemos la siguiente con otras historias por explorar. Nos vemos, chao y cuídense. Adiós.